Vamos a dar comienzo a la mesa que hemos denominado Experiencias de Personas con TEA. Van a intervenir, por orden de intervención, Paloma López Filler. Paloma es graduada en Educación Primaria con la mención de Educación Especial y actualmente está preparando unas oposiciones de auxiliar administrativo. En segundo lugar, va a intervenir Eduardo Replinger Fuentes, que es graduado en Bellas Artes y artista Asperger, como le gusta denominarse a él. Y en tercer lugar, va a intervenir Juan Manuel Alonso Peñalver, que está haciendo el primer curso de ciclo de grado superior de FP de diseño y aplicaciones web. Sin más, tiene la palabra Paloma López Filler. Cuando quieras, Paloma. Soy una persona normal, pero con características que me hacen especial. De hecho, antes de diagnosticarme, todo el mundo decía que yo era especial. Lo que me pasa se puede explicar con palabras sencillas, pero es complejo de entender. Mis sentidos se vuelven locos cuando ellos quieren, y entonces oigo muy fuerte o muy flojo, veo borroso o muy luminoso, me molesta que me toquen. Me cuesta comprender a los demás, no solo sus emociones, sino muchas veces también lo que dicen. Cuando hablan muy rápido, no me entero de la mitad de lo que me cuentan. Me cuesta intervenir en las conversaciones, sobre todo si hay más de dos personas conmigo, porque sus palabras se mezclan y se vuelven confusas, y ya no sé bien quién dice qué. Me centro en temas o cuestiones concretos, y soy muy repetitiva con ellos. Por ejemplo, una vez llegué a aprenderme de memoria la página de una enciclopedia de tanto leerla, y si lo analizo ahora, la reproducción celular no es tan interesante. Cuando siento una emoción muy intensa, agito las manos. Y resumiendo, esas son las cosas que me hacen especial que dan lugar a mi diagnóstico de síndrome de Asperger. Cuando le dices a alguien que tiene síndrome de Asperger, la mayor parte de las personas no saben lo que es. Y si se dan una ligera idea, suelen decirte que eres muy normal, que no hay que fiarse de todos los diagnósticos, que eso son cosas muy delicadas. Como tú hablas, seguro que no te pasa nada. Otras personas ni se plantean qué te pasa y empiezan a tratarte como si fueras tonto, y no lo eres. Las personas tontas son las que hacen tonterías, o eso me ha dicho siempre mi madre. Volviendo a lo que la gente puede pensar o interpreta, que realmente no sé qué es, me gustaría hacer un pequeño resumen sobre cómo tratarme sin que me sienta idiota. Háblame normal y sin subir mucho el tono de voz, porque me sobresaltas, sobre todo si no te he visto antes de que me hables o lo haces desde mi espalda. Odio que la gente chille cuando habla y me pone nerviosa ver conversaciones de esas en las que te dicen «No te agobies si solo están hablando», pero parece que en cualquier momento algo va a pasar. Hay momentos en los que mi cerebro desconecta y la gente me pregunta en qué estoy pensando. Pero no miento, no estoy pensando en nada el 90% de las veces. Cuando empiezo a moverme, no me doy cuenta casi nunca. Y si me dices que pare, me haces sentir mal, porque yo no controlo realmente esos movimientos. Yo misma me sorprendo cuando me doy cuenta de que llevo un rato moviéndome sin querer. Muchas veces no me doy cuenta de que debería hacer algo concreto, pero si me dices que lo haga, no suelo tener problema alguno. Lo más importante para mí es que si quieres saber algo, me preguntes. No tengo problema en responder, pero no me gusta que haya malentendidos. No des cosas por sabidas, porque no todos pensamos ni actuamos igual. Y lo que para ti puede resultar una ofensa por mi parte, a lo mejor yo ni me he dado cuenta de que te ha podido afectar. Creo que muchos de los que tenemos un trastorno del espectro autista tenemos alguna estereotipia o ecolalia. No voy a entrar en si son buenas o malas. Sí diré que a nosotros nos tranquilizan y nos ayudan a hacer el mundo más estructurado, a dejarlo quieto cuando no para de moverse. No os fijéis en si son bonitas o no. Fijaos en el efecto que tienen en la persona que las hace. Hacerlas un poco relaja,
pero hacerlas mucho pone más nervioso y acelerado. Hay que encontrar el punto medio. Cuanto mayor es el nivel intelectual, más se debe hacer hincapié en dejar la estereotipia para momentos privados. No nos obliguéis a hacer contacto ocular. Molesta, duele, distrae. Yo cuando hablo con alguien prefiero centrarme en su voz. Es como si la viera. Lo necesito. Un truco para aquellos a los que les cueste mirar a los ojos es mirar a la boca de la otra persona, ya que así creerá que le prestas más atención. Me gustaría hacer referencia al tema de la medicación, ya que suele ser polémico. Yo sí tomo pastillas, pero además de TEA tengo trastornos asociados. Creo que para algunas personas con TEA la medicación puede ayudar mucho, pero para otras puede ser simplemente un infierno. Lo importante a tener en cuenta aquí, en mi opinión, es lo que siente la persona con TEA, no solo lo que ven los de alrededor. Es decir, si se le da medicación para que esté más tranquila y efectivamente se tranquiliza, hay que ver si sigue siendo ella, si anda bien, etcétera, ya que los efectos secundarios que puede causar la medicación en ocasiones son horrorosos. Las personas con TEA solemos tener el sentido del tacto muy agudizado y por eso necesitamos llevar ropa cómoda, que no sea muy estrecha y cuyo roce no nos moleste, ya que algunos tejidos nos pican y nos producen una sensación insoportable. Entended que esto puede ser motivo de rabietas por no saber expresarlo correctamente. Este no es el único problema sensorial que tenemos y que puede provocar rabietas. Los ruidos muchas veces son insoportables, sobre todo en la calle, donde se mezclan y suenan todos muy fuerte. Se oye gente hablando, motores de coches, motos y otros sonidos ambientales. En el caso de las personas con TEA que los utilicen, yo creo que lo mejor es utilizar apoyos visuales para centrar la atención en estos entornos, puesto que si intentáis decirnos frases largas, no nos enteramos de prácticamente nada. Otro problema sensorial que tenemos está relacionado con los alimentos y sus texturas. Por ejemplo, yo no puedo comer aguacate por su textura, ni siquiera sé cuál es su sabor. Su textura no me ha dejado saborearlo para saber si me gusta. Para nosotros son importantes las rutinas, los rituales o ciertos objetos. Respetadlos sin dejar que se vuelva algo obsesivo. Lo necesitamos para tener seguridad, ya que todo cambia constantemente. Nos cuesta medir el tiempo, no somos conscientes de su paso. Necesitamos que nos anticipéis las cosas que van a suceder. No saber lo que va a pasar nos crea incertidumbre. Y cuantos más detalles tenemos sobre lo que sucederá, menos nerviosos y más seguros estamos. En el caso de la organización, es muy importante la autonomía personal, aunque no os voy a negar que a mí me cuesta mucho hacer las cosas sin que me las recuerde, pero con apoyo visual la cosa mejora mucho. Y con apoyo visual me refiero desde a pictogramas a posis con recordatorios. Respecto a los deberes y las actividades de la vida cotidiana, aunque nos cuesta mucho organizarnos y secuenciar, dividírnoslas en pasos y marcar cuándo queréis que las hagamos. Lo mismo podéis hacer para los más mayores, incluso con las tareas de casa. Un ejemplo de esta secuenciación sería lo que hizo mi psicólogo conmigo para que aprendiese a limpiar el polvo, porque no podía coordinar la mente y las manos para hacerlo. Primero tenía que quitar el objeto de la estantería, después pasar el trapo por debajo y luego por el objeto. Por último, volví a colocar el objeto en su sitio. Es importante que recordéis decirnos lo que queréis que hagamos, porque no somos adivinos. Este es un ejemplo de mi libreta de tareas. La hice con mi psicólogo y en ella tengo las tareas que hago con más frecuencia secuenciadas con pictogramas para poder aprenderlas con más facilidad. Hay gente que piensa que las personas con TEA que hablábamos no necesitamos pictogramas, pero yo los recomiendo porque ayuda a visualizar las cosas. La mayoría de nosotros tenemos un pensamiento por patrones o visual y los pictogramas nos ayudan a recordar, al igual que los colores en las agendas. Un ejemplo puede ser la rutina de la ducha, para la cual yo tenía muchos problemas, porque a veces se me olvidaba enjabonarme o me liaba al recoger las cosas. Hice la rutina con mi psicólogo y la pasé a pictogramas. Desde la que la pude visualizar, los problemas en la ducha se han acabado. Son importantes las adaptaciones, pero no se puede cambiar el mundo.
Hay que adaptar, pero enseñar normas y que el mundo tiene retos y que tenemos que responder a ellos. Es importante educar. No se puede ir por el mundo haciendo lo que uno quiere. Y las personas con TEA tienen que saberlo también. Es importante no forzar a hacer cosas que uno no quiere hacer por decisión propia. Por ejemplo, jugar en el recreo. Una cosa es invitar al niño a jugar un día a la semana en un juego que se organiza para toda la clase o el ciclo, como hacen los de recreos inclusivos. Y otra muy diferente es forzar al niño a jugar todos los días y todo el recreo con un grupo u otro de compañeros. En mi caso, necesitaba el recreo para descansar, ya que los estímulos de las clases y los compañeros me saturaban. Hace un tiempo me di cuenta de que lo importante al elegir la profesión de una persona con TEA que quiere ejercer es mirar los puntos fuertes y los intereses, ser realista respecto a qué se puede hacer y qué no. Yo tengo la carrera de Magisterio de Educación Especial, pero no la puedo ejercer. El problema que tengo es que necesito a alguien que me guíe o un trabajo muy estructurado. Con los niños me ponía nerviosa y mi mente se iba a las nubes. No era capaz de controlar una clase, ni de llevar las muchas tareas e interacciones sociales que requiere la profesión de maestro. Desde que nacemos nos sentimos diferentes y decirnos el diagnóstico nos ayuda mucho, ya que nos permite ponerle nombre a nuestra diferencia. Mi opinión es cuanto antes lo sepa uno, mejor, y cuanto más naturalidad, más fácil será aceptarlo. Si al niño no se le esconde su condición y se le trata con normalidad, no tendrá problema en aceptarla. Al fin y al cabo, tener TEA es ser diferente a la mayoría, pero también es diferente el míope porque lleva gafas, por ejemplo. Y por último, deciros la dirección de mi blog, en el que he escrito cosas relacionadas con los TEA desde mi punto de vista. Tiene la palabra Eduardo. Perdón. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a José Manuel por esta oportunidad de poder hablar sobre nosotros y poder compartir nuestras experiencias. En mi caso, voy a hablar de mi vida con síndrome de Asperger, pero centrándome en tres puntos concretos, que es la enseñanza, el mundo laboral y mi relación afectiva o la relación con la pareja. Bien, voy a empezar con una pequeña introducción, hablando acerca de que, bueno, mi vida con Asperger no ha sido sencilla. En primer lugar, mis padres nunca han aceptado mi condición y eso me ha marcado en gran medida. De esta manera, yo he tenido que buscar ayuda por mi cuenta, ya sea pues por otras personas o por psicólogos, pero digamos que nunca ha sido una relación directa esa ayuda. Y hasta los 21 años no tuve, digamos, el apoyo y la ayuda de mi pareja, que me ha ayudado mucho a comprender muchos aspectos de mi vida y a ser quien soy ahora mismo. En el aspecto de la enseñanza, me gustaría recalcar algunos factores, como pueden ser la mayor orientación y concienciación en padres y profesores. Como he dicho antes, a mí mis padres pues no me dijeron mi condición, yo me tuve que enterar de hecho por terceras personas, por otros profesores, y me gustaría que esto no ocurriera a ningún niño o a ninguna niña con síndrome de Asperger, ya que considero que conocer la condición de cada uno es fundamental para entender el síndrome y también el hecho de corregir y tener en cuenta muchas de las características. Un tema que me parece muy importante es el de acabar con la presencia del bullying, que por desgracia la gran mayoría de los que tenemos síndrome de Asperger padecemos, y bueno, también los que no tenemos Asperger. Esto me parece algo fundamental y que se debería erradicar.
Con todo esto también quiero que haya una mayor inclusión en las aulas, también inculcar valores en los alumnos con TEA, con TEA y los que no lo tienen, para que así haya una mayor comprensión y haya una mayor empatización, tanto por el alumno con TEA como el que no. Y de esta manera, digamos, hacer entender al niño o niña o adolescente con síndrome aquellas situaciones que no comprenda, porque como sabréis algunos, hay determinados aspectos o reglas sociales que no entendemos a la primera vez o a veces, y es necesario que nos lo explique. Entonces, es necesario explicar esa situación tanto a los que tenemos TEA como a los que no, para que no haya luego malentendidos. Bien, el segundo punto es la inclusión en el mundo laboral. Yo trabajo en una empresa como diseñador gráfico, o sea, digamos, estoy trabajando de lo que yo he estudiado desde hace ya 2 años. Y la verdad que mi experiencia laboral ha sido bastante positiva, ha sido bastante buena, estoy muy contento con mi puesto. Pero aún así hay una serie de aspectos que me gustaría que se tuvieran también en cuenta. Por ejemplo, yo nunca he dicho que tengo síndrome de Asperger. Yo estoy ahí que parece que estoy de incógnito. Y digo, bueno, yo no digo lo que soy, no vaya a ser que a lo mejor me puedan despedir o les entre el miedo de algo. Entonces, claro, a mí me gustaría que todos los que tenemos TEA o los que tengamos otro tipo de trastorno dentro del Asperger, pues lo pudiésemos decir libremente, que no fuera un secreto, que no hemos cometido un asesinato. Entonces, también que tengan en cuenta, pues, en las empresas o los distintos jefes, empresarios, directivos en general, las virtudes que nosotros podemos ofrecer. Por ejemplo, bueno, yo en mi caso tengo una tarea muy rutinaria, lo cual me encanta. O sea, yo me centro en una tarea en concreto, la sé desempeñar mis 8 horas, hago mis 8 horas y yo me voy para mi casa. Pero a mí, por ejemplo, me ponen atención al cliente, que a mí muchas veces me ha tocado coger el teléfono y me quedo, sí, esto, lo otro. Soy un desastre. O también, como pasó con las jornadas, que yo un primer trabajo que tuve fue captando socios para la Cruz Roja. Y claro, al principio bien, pero ya llegó un punto en el que a mí el trabajo me superó y claro, pasaba alguien, lo paraba, hola, buenas, tal, se iba y es que al final le decía, pero me quieres contestar, tonto el pijo. O sea, me desquicié. Entonces, es muy importante eso, el que digamos cada persona esté adecuado a un puesto. También me gustaría que se mejorara lo que es la sociabilización entre los compañeros de trabajo. Es decir, que vamos a ver que la persona con TEA sí está muy bien en su puesto, sola, tranquila, pero en determinadas actividades es bueno que también sociabilice y empatice. Y ya por el último punto que me gustaría destacar sería el de ayudar a crecer al trabajador con TEA y ofrecerle más oportunidades. Es decir, bueno, yo estoy 1 año, estoy 2 años, 3 años trabajando en un mismo puesto, pero llega un momento en el que uno quiere hacer otras cosas. Entonces, darle la oportunidad. Es decir, de no decir simplemente, vale, está muy bien ahí, lo dejamos ahí, pero ya está. No, es que también ayudarle a evolucionar, que también forma parte de todo este proceso. Y bien, ya pasamos al último punto, y para mí el más importante, que es hablar de mi pareja y todo aquello que representa. Bueno, mi pareja se llama Conchi, está por ahí, oculta. Y bien, bueno, Conchi ha sido un aspecto fundamental en mi vida. Gracias a ella he tenido la estabilidad emocional que yo siempre he necesitado. He tenido el cariño y el afecto que nunca he recibido de mi familia. O sea, yo soy súper afectuoso con Conchi. O sea, de todo eso de que, bueno, pues hay Asperger que le cuesta tener contacto y tal, pues a mí no me pasa con ella.
soy una lapa, estoy casi siempre pegado a ella. Bueno, como digo en los distintos puntos, ella se esfuerza por comprender mi síndrome. Desde el primer momento en el que yo le dije tengo síndrome de Asperger, que se lo dije así, como el que dice, pásame la sal. Pues ella se quedó extrañada y empezó a buscar información por internet, por Google, etc. Bueno, ella corrige aquellas cosas en las que me equivoco. Pues ella a veces me dice, no, esto no lo digas así, esto no lo digas así, esto no se hace de esta manera. Y que es una cosa que a mí me gusta mucho porque hay determinadas situaciones sociales que pues, me cuesta comprender. Muchísimas. Es mi principal pilar, como digo, es un reflejo de mi mundo interior. Bueno, yo, como ha dicho antes José Manuel, yo soy artista de Asperger, me dedico principalmente a la pintura. Yo solo pinto a mi pareja, a Conchi. Así que es normal que sea un reflejo de mi mundo interior. Y bueno, gracias a ella soy la persona que soy y bueno, como he dicho antes, es la principal inspiración en mi obra. Ya por último, quería decir que bueno, nos ayudamos mutuamente. Tanto cuando a ella le ocurre algo y yo la apoyo a ella, y cuando a mí también me ocurre algo, también me apoya a mí. Y sobre esto también quería, bueno, estas son unas fotos de Conchi y yo y también de nuestro hijo Samuel. Y aquí, bueno, te aparece Conchi con algunas de mis obras. En concreto quería hablar brevemente sobre esta obra que se titula Serenidad y que es muy importante para mí. Ya que yo hace un año, cuando terminé la carrera y empecé a trabajar, empecé en un turno de noche y sufrí una fuerte depresión. Bueno, esa depresión tuvo un trágico suceso en el que yo me autolesioné cortándome en la muñeca derecha. Cuando ocurrió eso, Conchi perfectamente podía haberme dejado, podía haber cortado conmigo, porque eso fue un hecho muy fuerte, pero no, ella siempre ha estado a mi lado, siempre ha estado apoyándome y, como digo, gracias a ella soy la persona que soy. Si queréis saber más sobre mí, sobre mi obra o sobre mi experiencia con el Asperger, tengo página de Facebook, página de Instagram y también un canal en YouTube donde hablo del Asperger de forma personal. Y, en fin, bueno, nada más. Quiero dar las gracias a todos por escucharme. Muchas gracias, Eduardo. Tiene la palabra Juan Manuel. Cuando quiera, Juan Manuel. Hola a todos. ¿Se escucha? Hola a todos. Me llamo Juan Manuel Alonso Meñalvé. Tengo 19 años. Soy de aquí de Cartagena. Y estoy estudiando un grado superior de diseño de aplicaciones web en el Calor III. ¿Cómo soy? Soy una persona alegre, bondadoso, cariñoso. Me encanta compartir mi tiempo con los demás. Por eso he puesto que ahí que soy monitor en el Grupo Scout de San Ginés. Soy muy despistado. Bastante desorganizado, inteligente y tengo síndrome de Asperger, vaya, qué casualidad. Qué cosa más rara, eso que nadie tiene aquí o que nadie sabe lo que es. Vale. Ahora voy a hablar un poco de las dificultades que he tenido a lo largo de mi vida. La primera ya es el conocimiento de algunas profesores de colegio, instituto y etc. que no saben cómo tratar con gente como que es como yo. Porque, por ejemplo, a mí en primera primaria, tenía una persona de esta que a la antigua y me decía, le dijo a mi madre, tu hijo no va a vender nunca. Pues no sé, yo creo que está un poco equivocada porque mira dónde estoy ahora. Y sobre todo cosas sobre esas, porque hay gente que el desconocimiento que se tiene. Luego la segunda, que esta ya es por mi parte, es que yo tenía una rigidez mental bastante grande, por así decirlo. Ya que, por ejemplo, para ir al colegio solo podía ir por un camino. Es decir, y recto, gira a la derecha, ya está, colegio. Si iba por otro, yo decía, no es por ahí. Me pegaba unos mosqueos yo, bastante grandes. Luego, otra cosa que me molestaba mucho y hice mi madre es,
me decía, voy a comer macarrones. Y luego llegué a mi casa y veía lentejas. Pues yo eso me fastidiaba bastante también, porque yo ya estaba con la idea de que había macarrones. Y la última de todas, que sí, que esto me daba muchísima rabia, que me cambiase mi habitación de sitio. Las cosas me las cambiase de orden. Eso me daba a mí una rabia bastante grande. Y luego, la tercera, que es una dificultad que tenía yo, que me ha pasado hasta ahora 4 o 5 años, es que yo era una persona que tenía una expresividad bastante poca. Por ejemplo, yo podía estar así y hablar con esta voz, con este tono de voz así, sin expresivo, y a lo mejor utilizas palabras muy técnicas, teniendo pues 10, 12 años, que la gente decía, pues un poco raro, ¿no? Utilizas palabras muy técnicas. Cosas de esas. Luego, puntos fuertes y puntos débiles que tengo. Soy una persona muy optimista, lo más optimista que podéis llegar a imaginar. Por ejemplo, que me sirve ser fatal, que escribí 3 o 4 cosas. A lo mejor las pruebo. A lo mejor, pues sí, yo qué sé, a lo mejor soy un aplaudido y aprobado. Luego, le saco el lado positivo a todo, nunca le voy a sacar el lado negativo, que me castiga sin móvil. Pues bueno, pues tendré que ganármelo, o yo qué sé, o cosas de esas, o que no puede ir esto, pues yo, pues otra vez se tendrá que hacer. Y luego, una de las cosas muy buenas que tengo es que tengo muy buena memoria. Me puedo acordar, yo que sé, a lo mejor si me pongo a contar a la gente que hay aquí, a lo mejor puede que dentro de 20 años me acuerde de cuánta gente había y cómo iba a vestir a lo mejor X personas. Por ejemplo, tengo muy buena memoria para eso. ¿Y los puntos débiles? Me cuesta muchísimo organizarme, soy un desastre organizándome, pero creo que eso ya es un desastre, muy desastre. Y me despisto con mucha facilidad. ¡Hala, una mosca! Sí, o sea, tengo un problema que es que a lo mejor me pongo a estudiar, ahora en serio, me pongo a estudiar y pues cualquier cosa, cualquier detalle, un pájaro que pase, pues me pongo a mirarlo y me centro en la tarea que estaba haciendo. Luego, cosas que yo creo que ahora mismo, me estoy quedando un poco, así. Cosas que me han ayudado a mí a ser como soy yo ahora mismo. Por ejemplo, el trabajo que ha hecho, como he puesto aquí, Astrales durante 12 años... tanto todos sus terapeutas y todo eso, que son unos profesionales maravillosos y que, por ejemplo, la forma de trabajar conmigo ha sido muy bien, ya que me han enseñado ellos a cómo tengo que comportarme, qué cosas están bien, a darme cuenta de cómo soy yo, que eso es muy importante, y luego ya a funcionar. Luego, la segunda de todo, a mi madre, por quitarme la rigidez mental, porque mi madre, tengo que decir, que gracias a todas esas cosas que te hacía de ir primero por un camino, pues hoy vamos por otro camino, cambiarme las cosas de sitio, desorganizarme todo, cambiarme rutinas. Pues al final ha hecho que a mí, personalmente, si tengo que ir, por ejemplo, a un sitio, pues puedo ir por 108 caminos. Que me dicen, pues hay que comer esto. Al final no podía hacerlo porque hay otra cosa. Pues me da igual. Y cosas de esas. Y luego otra cosa es a mi amigo y a mi grupo Scout, porque está muy bien que te enseñen a comportarte y a... Sí que esto tienes que las habilidades sociales son así, pero si uno no practica, ¿de qué sirve? De nada. Así que tú necesitas eso, practicar y todo eso. Y luego ya, para mí, que la última es la más importante de todas, es que te tienes que creer. Yo creo que hay mucha gente que tiene esto, que tienes que creerte tú que no tienes límites, que puedes superar cualquier problema que tengas. Y yo creo que son cosas muy importantes, porque, por ejemplo, tú cuando, si te das cuenta de que tienes un problema y que tú tienes... que tú puedes superar ese problema, ya que a lo mejor esté un poco más difícil, pues ya si tú te das cuenta de eso, es más fácil que digas, yo voy a superar esto porque no tengo ningún problema. Y yo creo que cada cosa de esas, por ejemplo, han llegado a ser como soy yo ahora mismo y que estoy ahora mismo contento con la vida que llevo, que ha sido un poco jodida. Pues sí, hay que decirlo. Ha sido un poco jodida. Pero bueno, yo qué sé, me alegro de estar aquí. Y luego ya, pues... Por último, y no sé si me queda algo más... Ah, sí, mi futuro. Mi futuro es, lo primero de todo, futuro a corto plazo. A largo plazo se me da mal organizármelo. Primero terminar mi grado superior, que estoy hablando en este momento, que es mi prioridad general. Luego, y si se puede, estoy en una carrera de diseño industrial, ambiental y automoción, porque los coches me encantan, una cosa que me gusta desde que, vamos, soy pequeño. Y luego, tercero, intento sacarme el carnet de conducir. Y luego ya, pues, una vez que haya hecho todas 3 cosas, que a corto plazo, pues lo que venga. Pero en general, yo que sé, así como soy yo. Muchas gracias.
Bueno, abrimos el turno de preguntas. Os hacemos un ruego y es que tenemos que decir a quién va dirigida la pregunta, que eso facilita la respuesta, ¿vale? Venga, cuando queráis. Bueno, no veo. Empiezo yo. Paloma, te quiero preguntar cómo recuerdas tu etapa escolar, sobre todo en secundaria y en la universidad. Pues mi etapa escolar fue bastante dura porque yo no me relacionaba con la gente y sobre todo en secundaria y en bachillerato se metían conmigo, concretamente una chica que luego cuando estaba en la universidad a mí me dijeron que tenía Asperger y ella seguía estando en la misma clase que yo estudiando la carrera. Entonces ella lo que hizo fue disculparse cuando se enteró. Eso sería lo que yo recuerdo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por compartir esta charla tan, tan amena y tan simpática y tan evidente a la hora de comprenderos cada vez más. De verdad que ha sido un gustazo escucharos. En segundo lugar, felicitar a Conchi, porque bueno, tiene un novio que todas quisiéramos. Y luego yo os quería preguntar a los tres, porque a veces es un debate que tenemos entre los profesionales, las asociaciones, bueno, el mundo del autismo, estas personas que pensamos por los demás, que es el cómo os gusta que nos refiramos, cuando hablamos de vosotros, si os gusta, antes Ángela hablaba que, bueno, que el autismo es una variación normal, que no es ningún trastorno, vosotros, ¿cómo os gusta que os defina? ¿Un trastorno, un síndrome, personas en el espectro del autismo? ¿Cómo os sentís más cómodos cada uno de vosotros? Porque me imagino que cada uno lo vivirá de una forma diferente. Gracias. Sí, mira, yo cuando me refiero, digamos, al TEA, a mí me gusta hablar de condición, de que es algo que forma parte de mí, no que me caracteriza, pero sí que hay rasgos en los que, digamos, pues, como he dicho, forman parte de mí. No me gusta decirlo generalmente como trastorno, pero sí como síndrome. Pero creo que la palabra que suelo utilizar más es condición. Bueno, a mí me gusta que me digan persona con TEA porque yo creo que la gente que dice que es autista o que es Asperger, realmente ellos no son esas personas. O sea, ellos son, por ejemplo, yo soy Paloma y tengo TEA, es así de fácil. Yo aquí sobre esto tengo un poco de, no sé, porque es más pensado porque si ya tengo yo mismo, tengo un síndrome, significa que ya, para gente, para sociedad, ya tengo un límite, ya tengo un problema. Así que a mí me gusta llamarme una persona diferente, pero dentro de la diferencia, una persona única. Porque mi forma de pensar, teniendo TEA, no va a ser la misma que piensa Paloma, ni la misma que va a tener él, ni la misma que va a tener cualquier otro chaval. Así que yo, más que sería el nombre que tiene científico, el nombre que tiene, eso no se puede cambiar, pero sí que es una persona única y que tiene una forma de ver la cosa, de ver las cosas y ver una visión del mundo totalmente diferente a la que puede tener una persona que no tenga ningún problema. Yo no le buscaría ningún nombre, sí que le buscaría más una definición, que es una persona que ve el mundo de una manera diferente a las demás y lo interpreta de una manera diferente. Creo que esa, para mi gusto, es mi respuesta.
Hola, buenos días. Primero felicitaros y agradeceros la, la charla tan amena que habéis hecho. Yo quería preguntar con qué dificultades, a los tres va a dirigir la pregunta, ¿con qué dificultades os habéis encontrado de cara a la intervención, a la interacción con los demás, tanto en grupos iguales como con los profesionales? ¿Cuáles son las principales dificultades con las que os habéis encontrado? No sé, ha quedado. Gracias. Sí, pues entre las principales dificultades, yo creo que es, por ejemplo, el entablar conversación con otras personas o, digamos, entablar relaciones. De esto que estás pensando, estás mirando a alguien o estás, digo, pensando, bueno, quiero hablar con esta persona, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, claro, te acercas y te paras y dices, hola, bueno, ¿cómo estás? Ese tipo de cosas. Yo creo que es lo que, bueno, en mi caso más dificultad he tenido. Pues en mi caso se parece bastante al de Eduardo. Mi principal dificultad ha sido al relacionarme con los iguales, porque yo me quedaba en un lado y observaba, porque no sabía cómo empezar las conversaciones o cómo seguirlas. Igualmente, cuando hay varias personas, me cuesta seguir las conversaciones, entonces no sé cuándo es mi turno para intervenir. Bueno, pues por mi parte ha sido un poco diferente de los demás de ellos, porque, por ejemplo, en la época que yo estaba de primaria hasta más o menos segundo, tercero de la ESO, yo era una persona que no se me daba mal relacionarme con todo el mundo, no tenía amigos, yo llegué a asumir eso como que era lo que me tocaba hasta que me muriese, pero llegó más o menos, por así decirlo, ya sexto de primaria ya empecé a darme cuenta de que estar solo no era como lo común. Y pues y ya vi un poco que tenía yo esa necesidad de tener amigos. Y luego ya en tercero de la ESO ya me dije yo, no puedes seguir así, no puedes seguir sin tener amigos, tu vida no tiene sentido. Y entonces ya fue como mi cabeza hizo como un clip y dijo, tienes que buscarte amigos como sea, porque a ti las cosas no dan a mí solas. Como he dicho antes, que tengo que creerme yo que sí que puedo tener amigos. Y al final pues sí que tenía muy buen amigo y estoy muy contento por eso. No sé, más que rechazo, yo tuve que darme cuenta de que la gente no tiene que estar sola, la gente no te va a buscar a ti, tú tienes que ir a buscar a la gente. Y esa es la percepción que he tenido yo y esa dificultad de, al principio sí, un poco de, me da un poco de miedo hablar con la gente, no vaya a ser que yo la cague o no vaya a hacer mal, pero ya dentro de poco pues ya vas cogiendo soltura y ya puedes hablar con quien sea, cuando sea. Esto aprender, y estoy aprendiendo, poco a poco. Hola, quiero en primer lugar agradeceros a los tres vuestra participación y vuestra disposición. Mi pregunta iría principalmente a Juan Manuel y a Eduardo, porque Paloma nos ha contado dificultades que tenía de tipo sensorial, sobre todo relacionado con el tacto y con la ropa. Entonces, no sé si Eduardo y Juan Manuel no han hablado acerca de dificultades de tipo sensorial con el sonido o también con el tacto, porque no tenéis ese tipo de dificultad o porque es algo que no le habéis dado importancia en vuestro discurso. Sí, bueno, yo en mi caso no he hablado sobre esos aspectos porque, bueno, no tenía mucho tiempo, hay muchas cosas que puedo abarcar y, en fin, en 10 minutos tenía que resumir. Pero sí que he tenido dificultades en aspectos sensoriales, como por ejemplo los sonidos. Yo muchas veces voy por la calle y a lo mejor oigo el claxon de un coche, un taladro en una obra, y me tengo que tapar los oídos. Por ejemplo, cuando estoy en el trabajo y también, bueno, trabajamos con maquinaria, pues hay momentos en los que sí que, digamos, son sonidos que me ensordecen. De hecho, yo soy muy meticuloso con el silencio, con el estar en determinado sitio sin escuchar nada.
Y con, por ejemplo, otras cosas como, por ejemplo, la ropa. En la ropa había cosas que cuando yo era pequeño sí que me pasaba que no me gustaba el tacto. Como, por ejemplo, yo recuerdo los polos. Los típicos polos, camisas de polo, eso no me gustaba nada del tacto. O, por ejemplo, el hecho de que me toque otra persona. Cuando alguien se me acerca, que, por ejemplo, no Conchi, a mí, por ejemplo, yo, pues eso, me alejo, me retraigo. El típico gesto de te pongo la mano en el hombro o en el brazo, no me gusta, me van a decirle, tranquilo, no vayas por ahí. Pero me contengo. Pero sí, hay muchos aspectos sensoriales que me molestan, la verdad. Le doy el turno de la palabra a Juan Manuel. A ver, yo problemas con contactos, con cosas con las manos, no he tenido ningún problema. En general no he sido problemático para eso, pero sí he tenido muchos problemas, sobre todo de pequeño. Había un sonido que me daba mucho miedo, que era el sonido del fonoporta. El sonido me da mucho miedo, no sé por qué. Y luego, donde sí que noto que tengo una manía, que voy a decir que es una manía mía, de que una textura que no me gusta nada, la textura sobre todo de los moluscos, crustáceos, esa textura gomosa que tienen, me da mucha tiricia esa textura. Es muy extraña. No, es que me molesta incluso antes de pensarlo. De verdad, es muy molesta. A pesar de que me guste, es que no lo puedo comer por la textura que tienen. Y creo que en general, cualquier otro problema sensorial que haya tenido de pequeño, no me acuerdo muy bien, pero creo que mi madre decía que tenía algunos sonidos sí que no me gustaban, me parecían desagradables. Por ejemplo, creo que el sonido de la lavadora no me gustaba y el del microondas tampoco. Eso no lo recuerdo yo, me lo cuenta mi madre. Y creo que ya pocas cosas más. No, creo que esas tres cosas son las que me habían molestado. Bueno, cuadro contando lo del fonoporta. Ya está. Buenas. Lo primero, enhorabuena a los tres. Mi pregunta va dirigida a Paloma. Has dicho que, bueno, que habías decidido no ejercer de maestra, pero yo quería preguntarte si te has planteado colaborar con algún equipo docente o con maestros y maestras para contar un poco, pues, las dificultades que tú has tenido en el colegio, si puedes ayudar, participar con el mundo de la educación. Pues, a ver, yo en el colegio en el que estoy haciendo las prácticas de educación especial, la maestra me ayudó mucho y, de hecho, he dado allí dos charlas, una a los profesores y otra a los padres. Entonces, yo, como ayudar, yo sí estoy dispuesta a ayudar. Otra cosa es estar en una clase con los niños. Sí, bueno, yo también quería felicitaros por vuestras comunicaciones, que me parecen muy interesantes. Y quería preguntarle a Eduardo cómo ha vivido la experiencia de la paternidad, porque ser padre yo considero que es un reto y una experiencia muy bonita pero dura. Y quería preguntarte cómo lo habías vivido. Sí, te refieres a la experiencia con mis padres, ¿no? No. Te he entendido que tenías un hijo. Ah, la experiencia de la paternidad, sí, vale. ¿De ser padre tú? Sí, bueno, es la historia de nuestro hijo. Digamos que, bueno, es el hijo de Conchi, mío no es, pero lo considero como tal. Y bueno, pues ha sido una experiencia, pues, muy bonita. También me ha servido mucho para aprender, para, digamos, yo conectar con otra persona que no sea, digamos, mi pareja. Entonces, claro, pues poco a poco él ha ido cogiendo confianza en mí y yo también he cogiendo confianza en él. De hecho, ahora mismo estamos en un punto que, bueno, él tiene 14 años ya y muchas veces pues estamos los tres, su madre, él y yo, y bueno, pues muchas veces salta en mi defensa, le dice a su madre, no le digas esto, no le digas lo otro, ayer, por ejemplo, le estaba llevando a casa de su abuela y me salta, ¿entonces qué? Y yo me quedo, ¿qué de qué? Digo,
dice, pues lo de mañana, ¿qué es lo que vas a hacer? Ah, pues un congreso nacional de esto de TEA, de lo mío, tal y igual, esto lo otro. Y tal. Vamos, que yo también noto que conforme ha ido pasando el tiempo, ha ido cogiéndome mucho cariño y que cada vez nos compenetramos mejor. Y aunque también yo, pues, suelo ser algo duro con él, porque muchas veces le digo, no digas esto, no hagas esto, no hagas lo otro. O sea, me comporto como un padre de verdad. Pero que digamos que él lo acepta y él, digamos que lo tiene asumido. Debemos terminar ya, no creo que no hay ninguna pregunta más, porque la hora se ha acabado. Muchísimas gracias a los tres, lo habéis hecho muy bien. Gracias.